Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto poder saludarles desde Contexto Político. El día de hoy, Covadonga Más Medios y desde el canal de la gran ciudad Pulso Sur, les saludamos cordialmente, les estrechamos nuestro brazo amigo y les decimos: ¿Qué tanto vas a seguir hablando? Fíjense ustedes que hay un argumento válido. Tácito y manifiesto, desde la época de la secundaria y preparatoria, estudiamos la introducción a la lógica, a la filosofía y también a la ética con Raúl Gutiérrez Sáenz. Y luego, de allá hacia adelante, tuvimos oportunidad de escuchar otros muchos más autores. ¿Qué es lo que nos han enseñado esos grandes pensadores filosóficos? Que cuando hablemos, tengamos el fundamento. Fíjense ustedes que introductoriamente todas las cosas parten de una idea, de un juicio y de un raciocinio. Y de allá hacia adelante vas a poder tú generar afirmaciones o negaciones que sean verdaderas. Porque para inventar, allá están los memes al por mayor. Al por mayor. Miles... Y miles generados y cambios ninguno. Es decir, es tan ágil hacer que las personas equívocamente se puedan interpretar y entonces te confundan, ya no sepas qué hacer. Cuando tú analizas progresivamente la argumentación y entonces vas a las pruebas de tesis, te das cuenta que las realidades que estamos viviendo. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. No hay medianía. Eso de que dices que a lo mejor parcialmente es verdad o parcialmente es, es falsa, no es verdad. No existe eso. En la filosofía, aquí lo tienes agarrado y está fundamentado. No hay otra. Y eso es algo que muchas personas en contexto político les agrada. Y a otras no tanto, porque les molesta que decimos las cosas como son, porque nosotros no vivimos de la mentira ni de la falsedad, no, no vivimos de la apariencia, vivimos de la realidad. Por eso, cuando te digan algo, argumenta, fundamenta y entonces vas a poder a llegar a la conclusión de lo que yo te dije. Todos los días de tu vida vive con altitud, aptitud y con actitud. Y entonces te vas a dar cuenta de que eres una persona que está viviendo en coherencia de vida frente a una realidad que se tiene. Estas argumentaciones que nosotros tenemos desde la época fundamental de nuestra preparatoria se van argumentando a lo largo de todo nuestro día, de toda nuestra vida, de toda nuestra actividad y vamos siendo testigos de vida con nuestros hijos. A ellos les vamos mostrando el camino derecho que va camino a la felicidad. Camino a la felicidad, no camino al éxito. El éxito tú lo vas cosechando día a día. La felicidad es algo que tiene que irse generando progresivamente y el hombre tiene que encontrar la argumentación y la validación de esa argumentación. Y entonces te das cuenta que estás encontrando el camino derecho, cuesta arriba, lleno de piedras. Pero claro, si tán, todo el mundo te echa piedras, ¿por qué a quién le echan piedras? ¿Acaso a un árbol caído? No, se lo echan al árbol bien directo, al más alto, porque les da odio, rencor, coraje, tristeza, frustración. Es decir, mientras más alto seas, más le da frustración. En lugar que vean la sombra que tú generas, al contrario, les molesta y les incomoda. Y eso... Para mí es un motivo de alegría y de felicidad porque me está incitando a buscar el camino más rápido para llegar al cielo. Hoy, amables, gentiles cibernautas, les agradecemos siempre sus opciones y las oportunidades que nos dan de poder saber qué es lo que piensas, qué es lo que crees y qué es lo que consideras para poder enriquecer. Día a día, Momento a momento, el hombre tiene que encontrar su fundamento en una realización personal cotidiana, con coherencia de vida y que en la búsqueda de la felicidad, por eso el contexto político tiene que ver con la interpretación de esos señores que se dicen políticos. Y te das cuenta que a lo largo de tu vida te sientes frustrado y te sientes decepcionado. Porque no responden a ninguna perspectiva, porque ellos no responden a tus necesidades, porque ellos están atendiendo sus prioridades, sus necesidades, no las del pueblo. Por eso hay que cambiar el lema de la toma de protesta, no decir que la nación me lo demande. No, la nación nunca no te lo va a demandar, que te lo demande el mismo. Por ese motivo, el juramento tiene que ser de compromiso de vida y de palabra de honor. Ah, pero si sí ya dijimos que no existe la palabra de honor, entonces bajo qué parámetro vamos a hacer juramentos de la Biblia? Ay, nuestro pobre libro ta biblia, tan utilizada pero tan mentira. Hoy, mañana y siempre, el político tiene la función de encontrar en sus conductas testimonio coherente de vida. De no ser así, solo estás dedicado a hacer palabras y palabras, que en filosofía se dice charlar con la nana, es decir, perjudicial, no te afecta. No te olvides que el contexto político es dado para ti como una especie de construcción. Construcción y edificación. Totalmente en vivo para contigo, buscando la oportunidad de sentirte realizado y de sentirte feliz. Hoy, mañana y siempre, recuerda que estamos agradecidos contigo y con todo lo que nos dices. Es un placer, como siempre, saludarles y desearles buena vibra, buena acción y una extraordinaria decisión de éxito. Muchas gracias, como siempre. Adiós. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.